Hola, bon dia a tothom. Com ha dit la Ivet, em dic Montse Ferrer i sóc de l'entitat Oikos Ambiental, que és una associació sense ànim de lucre. Parlaré en castellà perquè penso que és molt important que aquestes jornades tinguin màxima difusió i no es fan masses coses d'aquest tipus i volem arribar a tothom. En primer lugar, dar las gracias a las organizadoras, tanto a Mireia como a Ivet, y también a los organizadores, que es la Escuela Universitaria Politécnica de Mataró, al Tecnocampus de Mataró Maresma y la Tercera Pell. Mi ponencia está titulada La electrosensibilidad como discapacidad funcional, que voy a intentar explicar lo que quiero decir con esto. Como hemos dicho, nuestra entidad se dedica a difundir y dar asesoramiento sobre la polución electromagnética y sus efectos biológicos sobre los seres vivos. La entidad se formó en octubre de 2004 con un ámbito de acción local, nacional e internacional. Està com desconnectat això. Saps com funciona això? No sé per què no es veu. Tenim el mando de... El Joan Carles igual ho sap fer, no? Joan Carles, tu ho has fet abans, no? El mando de sincronització. Ara, em fas un mando per poder fer la sincronització. Sí, que queden al menú i apretar. És que... Per això? A veure, el Joan Carles. A veure. Espera, és que ens falta un mando per sincronitzar. No ens hem deixat res. Quita d'aquí un moment. Doncs vaig a buscar. Espera, vaig a buscar el mando. Vale, Virginia, merci. Però l'ha posat, no? No, me l'ha posat... ¿Esto? Sí, no. El meu ordinador tampoc. Visualització, no? Visualització? No, és que sale el programa de... Sale el programa del projector. Aquí. Computer. Computer. No, aquí té. Ara, ja està. Ah, bé, vale. Vale. F5, no? Voy a posar la primera pantalla que veo. Vale. Vale. Ve. Bueno, continuamos. A ver. Como decía, la entidad se formó en octubre del 2004 con un ámbito de acción local, nacional e internacional. El concepto de contaminación electromagnética, también conocida como electropolución, se refiere a la existencia de una exposición excesiva a las radiaciones del espectro electromagnético o campos electromagnéticos generadas por equipos electrónicos u otros elementos producto de la actividad humana. Se utiliza el término contaminación ya que ciertos campos electromagnéticos pueden ser para las especies vivas un factor de perturbación, afectando a su salud o hábitos reproductivos. Pensar que todos somos eléctricos, de la cabeza a los pies, y estos campos eléctricos externos interaccionan con los nuestros y nos pueden producir esta perturbación. Mi ponencia, como hemos dicho, la hemos titulado La electrosensibilidad como discapacidad funcional. Está dividida en 7 puntos con una introducción y 6 preguntas. Intentaré responder a estas siguientes preguntas. ¿Cómo detectaste que tu problema estaba relacionado con los campos electromagnéticos? ¿Qué respuesta obtuviste de los médicos y cuándo y cómo te lo diagnosticaron? ¿Qué has hecho para resolver o para convivir? ¿Has realizado cambios en tu vivienda o entorno edificado? ¿Cuáles? ¿Cómo te cambia la vida? ¿Qué acciones personales o colectivas has emprendido para divulgar este problema? El espectro electromagnético, como veis en este diagrama, es en el que se encuentran todas las radiaciones electromagnéticas ubicadas desde las frecuencias
más altas a las más bajas. Hemos de decir que los seres vivos han estado expuestos a influencias electromagnéticas desde siempre. La luz del sol y sus rayos ultravioletas, los rayos cósmicos y otras son radiaciones naturales de diferentes naturaleza. Sin embargo, ¿cuándo se origina el problema? Hacia principios del siglo XX, el control de la zona inferior, la denominada radiofrecuencia del espectro electromagnético, propició el inicio de una actividad productiva sobre dicho fenómeno, aunque la mayoría de la gente desconoce, por ejemplo, que el alumbrado es una fuente de radiación electromagnética. Bueno, después de la exposición de Elizabeth y de Joan Carles, supongo que ya empezáis a ver un poco más lo del tema, los contaminantes electromagnéticos que tenemos. Hemos de decir que el cuerpo humano es eléctrico y funciona a base de impulsos de electricidad que intervienen en su actividad. Así logramos sentir, escuchar y movernos. Una alteración en las terminaciones nerviosas causa problemas. La afectación depende de la célula que se desconecta del organismo, el lugar donde se produce la falla eléctrica, provocando una discapacidad o incapacidad funcional, una limitación en las capacidades físicas. Cuando el sistema eléctrico, por ejemplo, de una casa tiene algún cortocircuito, es posible que algunas habitaciones queden sin luz o que todo el sistema del hogar se vea afectado por este suceso. De la misma forma actúa el organismo. ¿Entendéis lo que quiero decir con esto? ¿Sí? ¿Todo el mundo se entiende? Vale. Entonces, para que veáis aquí, estas son las neuronas, que es lo que tenemos en el cerebro. Aquí hay médicos que os lo podrían explicar mejor. Yo, como afectada, pues empecé a indagar, no soy médico, y aquí hay profesionales que os pueden explicar mejor todo este tema. Entonces, la sinapsis, pues es la forma que se conectan las neuronas, y es lo que son unos impulsos que nos hacen poder no movernos, o como yo aquí, que puedo estar aquí con todos vosotros explicándoos este tema, gracias a esta sinapsis. Si no, no podría estar aquí en estos momentos. Entonces, ¿qué queremos decir por discapacidad? ¿Qué quiere decir? La discapacidad o incapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, ¿qué barrera estamos hablando en estos momentos? Pues la barrera de la contaminación electromagnética, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones con los demás. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU en 2006, define de manera genérica a quien padece de una o más discapacidades como persona con discapacidad. Pensar que, claro, como somos eléctricos, y si algo falla, ya, nuestra fisiología empieza a funcionar mal. Pues ya puede ser pues, muscularmente, puede ser la estabilidad, puede ser la resistencia cardiovascular. Afecta todo, porque todo está interactuado y empezamos a sentirnos mal. Pero no aparece, cuando estás con tanta contaminación, no es que aparezca de golpe, va apareciendo progresivamente. Además, decir que... Es que no os penséis que esto es un tema de una o dos personas o tres, no. Además, decir que todos somos sensibles a los campos electromagnéticos. A nadie se le ocurriría meter un dedo en un enchufe, y por eso los padres siempre ponen protectores en los enchufes en los niños, para que los niños no metan los dedos, perdón. Todos somos sensibles a los campos electromagnéticos y la exposición continuada genera un rechazo. Por eso nos encontramos mal, genera un rechazo que se convierte en hipersensibilidad, causando una calidad de vida mala, deteriorando nuestro funcionamiento, y además todos estamos inundados de campos electromagnéticos, estaciones base de telefonía móvil, routers wifi, cables de electricidad, teléfonos móviles de última generación, microondas, radares, satélites, tetras, etcétera, 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 generados por la tecnología humana, que inducen corrientes eléctricas dentro de nuestro cuerpo, y dichas corrientes eléctricas son ajenas a nuestra fisiología y generan enfermedades. ¿Vais entendiendo? ¿Se va entendiendo? Por lo tanto, esta exposición provoca una interferencia, esta exposición que viene de fuera,
provoca una interferencia electromagnética, que es cualquier señal que degrada, obstruye o interrumpe el funcionamiento deseado de nuestro cuerpo, que es eléctrico de cabeza a pies, de nuestros propios sistemas eléctricos. Compromete a nuestra biología, a nuestros órganos, a nuestros tejidos, a nuestras células, a los múltiples procesos de autorregulación. La homeostasis es uno de los principios fundamentales de la fisiología, ya que un error en esta característica puede ocasionar un mal funcionamiento de diferentes órganos, el deterioramiento de cualquier aspecto del funcionamiento físico podrá causar limitación o discapacidad funcional, ¿vale? Es por eso que lo hemos titulado así la ponencia. Por ejemplo, algunos de los ejemplos de homeostasis en los mamíferos que pueden alterarse es la regulación de la cantidad de agua y minerales en el cuerpo, que tiene lugar principalmente en el riñón, regula la excreción, la regulación de las variaciones de la temperatura corporal realizada principalmente por la piel y por la circulación sanguínea y la regulación de los niveles de glucosa en sangre, realizada principalmente por el hígado y por la insulina secretada por el páncreas. Hay gente que al encontrarse cerca de estas estaciones base, de estos sistemas wifi, pues que la insulina se me dispara, que si el corazón, el marcapasos no me funciona bien, que tengo dolor de cabeza, una serie de cosas. El cuerpo pues está mal, se encuentra mal, funciona mal, toda su fisiología, porque interacciona con la fisiología natural, porque estas radiofrecuencias, estos campos electromagnéticos, no son los del propio organismo, interaccionan y entonces hacen funcionar mal toda tu eléctrica, toda tu electricidad. La homeostasis es el equilibrio dinámico que nos mantiene con vida, pero con las señales de radio que utiliza la telefonía móvil, por ejemplo, se rompe este equilibrio, la telefonía móvil o todos los sistemas inalámbricos. Como hemos dicho, el deterioro de cualquier aspecto del funcionamiento físico podrá causar limitación o discapacidad funcional. Una vez que un cuerpo está en movimiento, se mueve eternamente, a menos que algo se lo impida. En estos momentos, ¿qué es lo que estamos hablando? Pues de los sistemas inalámbricos, de la contaminación electromagnética. Y cualquiera que sea lo que impida este movimiento, no podrá extinguirlo en un instante, sino al cabo de cierto tiempo y gradualmente. Por lo tanto, con actos como hoy está en nuestras manos poder modificar estos hábitos o dar a conocer estos temas para que la gente no empiece a encontrarse con discapacidades funcionales de este tipo. El estado de equilibrio del cuerpo puede alterarse dentro de unos estrechos márgenes compatibles con la vida, lo que se da para adaptarse a los cambios del medio que le rodea. O sea, el cuerpo, como decía Elizabeth, tiene unos mecanismos para poderse adaptar, pero si estamos bombardeados día y noche, día y noche, día y noche, y además añadimos otros tipos de contaminantes ambientales, no te puedes reparar, es que es imposible. Pero el cuerpo interacciona con las frecuencias que utiliza la telefonía móvil, los sistemas inalámbricos en general, o los de muy bajas frecuencias, y no puede hacer una autorregulación, no puede adaptarse porque el cuerpo humano es eléctrico y se da una interferencia electromagnética. Y como hemos dicho, el cuerpo puede alterarse dentro de unos estrechos márgenes y los valores de esta electropolución han alcanzado valores brutales. Brutales. Esto se ha de añadir a todos los demás contaminantes ambientales, como decía Juan Carlos o decía Elizabeth anteriormente. Por poner un ejemplo, en Suecia está la Asociación de Electrohipersensibles, que pertenecen a la Federación de Discapacitados. O sea, en Suecia está reconocido esto como discapacidad funcional. Y las personas que están afectadas por la electropolución y que tienen esta afectación están reconocidos como discapacitados. Es, por ejemplo, si una persona necesita unas gafas y no se las proporcionan, le incapacitan. Si las personas electrohipersensibles, que podemos llegar a ser todos si no ponemos no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, necesitan trabajar con sistemas cableados, bombillas incandescentes, llevar zapatos que hagan contacto a tierra, como explicaba el ejemplo que explicaba la Elizabeth, que todos habéis ido allí al lado de los interruptores y habéis visto que solamente descalzándose ya no tenía corriente, ya no tenía el campo eléctrico tan subido. Ropas naturales, colocar apantallamientos en ventanas
contra las ondas que provengan de una antena, como muy bien ha explicado Joan Carles, etcétera, y no se les proporciona, también se provoca una discapacidad o incapacidad para desarrollar sus tareas laborales o actividades de la vida diaria. Los vas marginando a estas personas, y está en nuestras manos pues hacer actos como hoy para dar a conocer estos hechos y poner manos a la obra. Si es tan fácil, pues como cablear. Además de que se les está induciendo a enfermedades, porque todos los procesos de autorregulación interior del organismo quedan alterados debido a la interferencia electromagnética por una inducción eléctrica en nuestro organismo que es ajena a nuestra fisiología. Todas estas funciones quedan comprometidas con esta electropolución permanente y crónica que nos rodea las 24 horas. Durante los 365 días del año, el cuerpo se encuentra electrificado y todo queda comprometido, absolutamente todo. Esta energía constante rompe el equilibrio dentro y fuera de las células de nuestro cuerpo y también el equilibrio de nuestro organismo con el medio ambiente. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Por poner un ejemplo, antes de llover se carga con electricidad el entorno. Pero cuando llueve ya no está cargado, pues nosotros no podemos estar cargados, electrificados, ionizados las 24 horas. Debemos descargar, evitar los sistemas de campo cercano, como ha dicho Joan Carles, poner distancia. Vale. A ver, me dicen que explique mi caso porque solamente quedan 5 minutos, pensaba que quedaba más. En el 2003 acudo a unas jornadas de telefonía móvil y salud que tuvieron lugar en Mataró. En principio, la información me quedó. ¿Vale? Llego a casa y entonces allí acudieron los científicos del Hospital La Fe de Valencia y explicaron que las personas que vivían al entorno de unas estaciones base de telefonía móvil, había un estudio, el de la Ñora, tenían una afectación en la salud. Bueno, esto lo recogí. Bueno, no. Entonces, al cabo de... llego a casa y veo que había pues una estación base de telefonía móvil de aquellas enormes a 23 metros del dormitorio. Y yo al principio, pues yo no noté nada al principio. Bueno, eso quedó así. Pero al cabo de un tiempo, colocaron la tercera generación. Y entonces por la noche, yo me despertaba con un brutal dolor de cabeza en la zona de la glándula pineal y como una sudoración, ¿vale? Porque lo que hacía era, las microondas lo que hacen es un calentamiento de los tejidos y luego el cuerpo que hace esta autorregulación, ¿qué hace? El efecto atérmico. Yo sudoraba como cuando vas al sol, un golpe de calor. Bueno, entonces yo pensé, madre mía, es que esto es brutal. Me iba a otra habitación, me relajaba y tal. Y eso cada día, y venga, y venga, y venga. Al final hice un flashback de que ¿a qué estará relacionado esto, lo que me está pasando con las jornadas de telefonía móvil y salud? Y entonces, pues sí, me cambié, fui a hablar con un amigo mío que es experto en salud pública en Gerona y me dijo, pues mira, pon distancia, márchate de donde están ubicadas esta habitación donde duermes, te marchas. Y sí, sí, ¿qué hicimos? Pues colocamos la habitación en el comedor y estamos durmiendo en el comedor. Evidentemente esto, a ver, a mí me gustaría tener mi casa que la pudiera, no porque me vienen cosas de fuera que tenga que sacrificar una habitación o dos o tres, porque realmente yo no tengo sistemas wifi, no utilizo teléfono móvil, desconecto la electricidad por la noche, no tengo DEC, o sea, yo no tengo contaminación electromagnética que me la provoque yo, pero utilizo todo de tejidos naturales, pero claro, ¿qué pasa? Que me viene esto que es de fuera, esto no lo puedo evitar. Entonces, en un principio pusimos, lo que hicimos fue llamar a un experto en electropolución y lo que hizo es hacernos un estudio.
Entonces, en un principio pusimos unas cortinas, un entrerejado, como ha dicho el Joan Carles, de cobre y plata. Pero ¿qué pasó? Que estas cortinas, por el efecto de la radiación, se nos quemaron. Aquí os pongo la presentación, a ver. Se nos quemaron desde la de... Se nos quemaron, ¿veis? Se quemaron las cortinas porque es tan brutal la radiación que se quemaron. Entonces, al final, pues pusimos un otro tipo de apantallamiento que sirve para atenuar, nada más atenúa. Evidentemente que entra contaminación electromagnética externa debido a estas estaciones base de telefonía móvil, pero ha atenuado mucho. Y así lo hemos, de momento está solucionado así, hemos trasladado, la habitación de matrimonio queda inutilizada y estamos durmiendo en el comedor. Yo no tuve que pasar una odisea como pasa muchísima gente, porque siempre digo que dentro de la desgracia soy una afortunada, porque pude asistir a unas jornadas de telefonía móvil y salud y pude hacer este flashback y ¡pum!, se me encendió la bombilla y digo, ¿a qué viene todo aquí? Y efectivamente, no podía ir a la biblioteca porque estaba completamente electrificada, no podía ir a ningún sitio, a espacios públicos, me molestaba la gente que utilizaba móviles y ahora estoy pues como antes. Lo que pasa es que, claro, nosotros nos gustaría pues que estas estaciones base de telefonía móvil se reubicaran y por eso hemos iniciado contenciosos administrativos y estamos en ello, a ver si nos las reubican. ¿Cuánto queda? Vale. Vale. Por tanto, ante el evidente riesgo de las microondas de telefonía móvil y los sistemas inalámbricos Wi-Fi y WiMAX DEC para la salud humana y la biología en general, la Asociación Oikos Ambiental y la Plataforma de Afectados del Área de Mataró, hemos estado convocando concentraciones desde finales del 2006 hasta 2011, cada primero de jueves de mes, coincidiendo con los plenos municipales ante el Ayuntamiento de Mataró para que se regularice todo este tema de antenas. También hemos realizado concentraciones ante el Congreso Mundial de Telefonía Móvil, damos asesoramiento y hemos colaborado en diversas ponencias como estamos haciendo hoy aquí en el Congreso Mundial y esto. Entonces, para finalizar, hay mucho por aprender si queremos familiarizarnos con el tema de los campos electromagnéticos y cómo afectan a nuestras vidas. Hay maravillosos libros, informes, documentos, presentaciones, documentales y sitios web disponibles para todos nosotros. Y muy buenos profesionales, arquitectos, abogados, médicos, expertos en mediciones, como Joan Carles, etcétera, dedicados a las cuestiones de la tecnología de los campos electromagnéticos, la afectación a la biología y su regulación jurídica. Muchas gracias y gracias por habernos invitado y gracias por vuestra asistencia. Gracias.